Hola amigos, soy Damaso, mi web es La Cocina de Masito y hoy tenemos un espectáculo de sopa de pollo y fideos que es espectacular. Si quieres ver cómo la preparo, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Al lío! Para esta receta empezamos pelando la zanahoria y haciendo las rodajas. Tener en cuenta que cuanto más finas sean las rodajas, antes se cocerán. Una vez que las tenemos todas cortadas, las vamos a añadir a una cazuela grandecita. Hacemos lo mismo con el puerro, pero el puerro lo vamos a echar entero, así luego nos va a resultar mucho más fácil sacarlo para triturarlo. Y la cebolla exactamente igual, le dejamos la parte de la raíz y la echamos entera. Ponemos también un par de contramuslos de pollo, añadimos agua suficiente como para cubrir el guiso, un poquito de sal, ponemos temperatura a tope y vamos a esperar a que rompa a hervir. Cuando rompa a hervir pondremos la tapa y lo tendremos cociendo aproximadamente a fuego medio, una media hora aproximadamente, temperatura 7 sobre 9. Justo antes de que empiece a hervir le empezarán a salir todas estas impurezas. Estas impurezas con la ayuda de un colador se las vamos a quitar. Como veis ya está empezando a hervir, así que ponemos la tapa y lo que os decía, 7 sobre 9, una media hora aproximadamente. Una vez que ha pasado el tiempo, quitamos la tapa y lo que vamos a hacer es sacar el pollo. Lo escurrimos bien y lo reservamos y lo dejamos hasta que enfríe. Y ahora con las verduras hacemos lo mismo, las sacamos y las vamos echando a una jarra porque ahora las vamos a triturar. ¿Veis lo que decía del puerro? Así sale muchísimo mejor que si lo partimos troceado. Sacamos también las zanahorias y las incorporamos a nuestra jarra. Esto le va a dar un cuerpo a nuestra sopa brutal. Añadimos un poquito de caldo para triturar bien las verduras y con la ayuda de la batidora lo vamos a triturar. Y una vez que lo tenemos todo bien triturado, se lo incorporamos de nuevo al caldito. Lo removemos bien y ahora es cuando vamos a probar de sal. Si le hiciese falta sal, se la añadís en este punto. Cuando el pollo esté más o menos manejable, le vamos a quitar la piel y lo que vamos a hacer es desmenuzarlo. Vamos a quitar toda la carne. Así que se la sacamos con cuidado y cuando ya lo tengamos todo quitado, lo que vamos a hacer ahora es partirlo en trocitos pequeñitos o en el trozo que tú quieras. Eso ya a tu gusto, más grande, más pequeño, como tú quieras. Una vez que tengamos todo el pollo picado a nuestro gusto, lo vamos a incorporar de nuevo a la cazuela donde teníamos nuestro caldito reservado. Lo removemos y lo reservamos hasta el momento de hacer nuestra sopa. Con los ingredientes que te doy te van a salir aproximadamente sopa para 6 u 8 personas. Si no quieres hacerla toda en una cazuela tan grande, puedes utilizar una cazuela más pequeña. Así que como yo voy a hacer sopa solamente para 2 personas, voy a echar unos cazos en un cuenquecito pequeño. Ponemos el fuego a tope y cuando rompa a hervir vamos a echar nuestros fideos. Yo estoy utilizando fideo cabellín, que es el más fino que hay. Cantidad la que vosotros queráis. Tener en cuenta que si luego os queda muy espeso podéis añadir un poquito de caldo sin ningún problema. Cuando veáis que la montañita asoma por encima, esa para mí es la medida justa. Removemos y con el calor residual que tiene ahora mismo voy a apagar el fuego porque se va a terminar de hacer. Si fuese otro tipo de pasta la dejaríamos cociendo un tiempecito, pero el cabellín en 2 minutos está listo con el calor residual suficiente. Ya solo nos queda servir la sopa y disfrutarla. Déjame si quieres en comentario cuál es tu sopa favorita y quizás la haga en un nuevo vídeo. Y este poquito por todos vosotros, que la disfrutéis.